Bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos de la famosa Cuesta de Enero. Si es usted de los que gastaron más de lo que esperaban en estas fiestas decembrinas, pues no se vaya, que aquí le vamos a dar recomendaciones para enfrentar la Cuesta de Enero. Acompáñenos, por favor. Para muchos, los inicios de año se convierten en un verdadero desafío. La llamada Cuesta de Enero es uno de los fenómenos más temidos en temas de economía, salud, alimentación y bienestar. Al iniciar el año, uno de los mayores retos es estabilizar las finanzas, ya que en las fiestas decembrina los gastos suelen rebasar lo ahorrado. Además, es en enero cuando algunos servicios presentan incrementos en sus precios. No solo en las finanzas fueron afectadas por los excesos, estos también se notan en la alimentación y en la salud de las personas, ya sea por el alto consumo de alimentos, bebidas y hasta por la baja de la calidad del sueño. Para iniciar, los expertos recomiendan organización en todos los temas, es decir, establecer y tener bien claras las metas. En las finanzas es importante etiquetar el dinero, es decir, exclusivamente gastarlo en las prioridades y no en gastos hormiga, modificar la rutina y evitar salidas sociales. Otro elemento que ayuda es comparar precios antes de compras y lo más importante es apegarse al plan. ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma. Estamos arrancando el año y también queremos mandarles una felicitación para que este 2020 sea lo mejor que ustedes hayan esperado. Y este tema que hemos preparado mi querida Jimena Mejía y yo es para que tomemos en cuenta justamente aquellos elementos que nos hacen gastar de más, y sobre todo en este arranque de año siempre es un poco más complicado. Así que, mi querida Jimena. ¿Cómo estás, mi querida Lore? Pues iniciamos el año, muchos con la Cuesta de Enero muy, muy pesada, y también con nuevos impuestos en el país que sin duda pues tenemos que atender y checar en qué tanto nos afecta y qué tanto no. Así es, y para ello tenemos a nuestros especialistas, el maestro Sergio García Quintana, presidente de la Comisión Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Muy bienvenido. Gracias. Y también está con nosotras el licenciado Sergio San Sebastián. Él es especialista en finanzas personales y empresariales. Bienvenido. Hola, mucho gusto, Lorena. Pues hola. Vamos a arrancando porque finalmente en diciembre muchos recibimos el aguinaldo, algunos lo etiquetaron, otros pudieron ahorrar. Sin embargo, hay a veces gastos que se nos van de las manos para las celebraciones de tanto la cena del 24, más los regalos de Navidad, y luego viene la cena de Año Nuevo, y finalmente Reyes Magos. Pero vamos arrastrando, como ya lo decía Jimena, impuestos que nos acaban de, bueno, el famoso IEPS, ¿no? Que aunque es un impuesto, sí afecta, y se dice que en algunos casos subirán algunos, los precios de algunos productos, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar y qué es? ¿Qué es la Cuesta de Enero? ¿Por qué se le llama así desde hace muchísimo tiempo, no? Desde que yo tengo uso de razón siempre dicen la Cuesta de Enero. ¿Por qué duele tanto empezar el año, no? Sí, bueno es, enero es después de una temporada de gastos emotivos, principalmente. Siempre la reunión familiar, el intercambio de regalos es una manera de demostrar cariño, apreciación, pertenencia a la familia. Entonces, bueno, esa es una época, difícilmente se puede uno detener a comprar y decir, todo lo voy a ahorrar en caso del aguinaldo, ¿no? Y también, anteriormente, hace muchos años, pues siempre era la compra de útiles en aquel entonces, los Reyes y todo eso, hasta que hubo el cambio. Pero la Cuesta de Enero siempre fue desde esa época. Y bueno, también, últimamente, los cambios fiscales normalmente son al inicio del año que sigue. Entonces, se conjuntan todos estos elementos para hacer un grupo de gastos que probablemente no sean tan fáciles de detener, o uno decir no voy a gastar nada, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo que sí uno hace, de alguna manera, después del famoso Buen Fin, que también es una parte importante, uh-huh. Todo se junta, si lo ven, y además la forma de ir aplazando los pagos, si pague hasta marzo, uh-huh. O pague hasta febrero, o difiera los pagos y todo eso. Entonces, mientras un ingreso mensual
de cualquier persona le alcance para hacer los pagos, aunque sean chiquitos, lo va a seguir gastando. Ese es el grave problema, ¿no? Entonces, cuando empieza uno a ver el principio del año, es como registrar qué es lo que gasté, en qué gasté, qué es lo más urgente de pagar y qué es lo que tengo diferido, que sería quizá parte del enfrentar la cuesta de enero, pero tan solo iniciando con un plan de pagos, ya no de gastos ahora, sino uno de pagos. Sacar la lista de todo lo que gastaste, los vencimientos que tienes y de ahí las fuentes de financiamiento, tu mismo ahorro si tienes y si no, pues los sueldos, ¿no? Perdón, ¿cómo los vas a distribuir? Entonces, esa parte es la que sería la más, la primera actividad, ¿no? Como punto de inicio. Se nota una poca cultura financiera que tenemos en México cada inicio de año en comparación con otros países. Definitivamente. Yo creo que, como bien dijo Sergio, el diciembre, finales de año, es bien complicado. Por un lado, bueno, las personas van a recibir un ingreso extra, que es el aguinaldo, y obviamente en muchas personas dicen, bueno, pues voy a recibir ese dinero, algo que no recibes todos los meses, sino que es, digamos, una especie como si fuera de ahorro, que vas a recibir más del ingreso que normalmente tienes. Y por otro lado hay un tema cultural en que entramos a una época de festividad en donde hay ciertas cuestiones culturales de regalos, etcétera. Y por otro lado también están las empresas que pues nos bombardean muchísimo con este tema de comprar, ¿no? Entonces, obviamente los gastos en esta época son bien difíciles de controlar. Y creo que el origen, como bien dices, Jimena, tiene que ver con un tema de educación financiera y de educación de cómo gastar, ¿no? Ser más conscientes en cómo hacer el gasto. Yo creo que una persona que es ordenada en sus gastos durante todo el año difícilmente va a entrar en un problema en diciembre de gastarse todo su aguinaldo, porque ya tiene una disciplina anterior de llevar su vida financiera de una manera más eficaz, ¿no? Personas que tal vez son más desordenadas en el tema financiero, pues posiblemente el recibir dinero lo primero que van a hacer pues, es gastárselo, ¿no? La tasa de ahorro en México es muy baja si se compara con otros países. Por ejemplo, hay países asiáticos, por ejemplo, si nos vamos a un tema cultural, donde pueden llegar a ahorrar hasta el 50% en la economía. O sea, son tasas de ahorro muy grandes. En México es una tasa muy chiquita. Yo creo que estamos probablemente por ahí del 10-12%, si no es que menos. O sea, somos una economía que ahorramos poco. Entonces, pues yo diría ahí, si pasamos por este proceso en diciembre de gastarnos más de lo que debimos, pues yo diría, bueno, no, tampoco nos desgarremos vestiduras y nos sintamos muy mal, pues bueno, eso nos ocurre a todos. Simplemente tratar de ver, bueno, tratar de tener claro en qué gasté en este diciembre y qué satisfacción me dio esos gastos. Y tal vez si nos empezamos a dar cuenta que muchos de ellos no nos dieron satisfacción, podamos aprender para hacia adelante, no volver a cometer ese error de hacer gastos impulsivos, emocionales, que nos lleven a un problema más adelante. Tratar de tener claro esos gastos y, pues si ya los incurrimos, y algunos fueron con tarjetas de crédito, que es muy común, pues tratar en la medida de lo posible, pues sí, empezar a ser más disciplinados en el inicio del año, tratar de poder disminuir esos gastos emocionales o aquellos gastos que no nos dan realmente una satisfacción, y con ese pequeño ahorro que podamos ir haciendo, reduciendo gastos, empezar a pagar lo antes que se pueda las tarjetas de crédito, que creo que es lo más importante, porque las tarjetas tienen tasas de interés muy altas y si se van pagando los mínimos, las tarjetas empiezan a subir y a subir y a subir. Entonces, tratar de pagar los gastos que pueden llegar a ser riesgosos y peligrosos hacia adelante, que se empiezan a volver como una bola de nieve, ¿no? Claro. Hay mucha gente que acostumbra a ser totalera, ¿no? Luego pagar todo lo que consumió en su tarjeta de crédito, pero no todos pueden. Entonces, ¿qué recomendaciones ustedes le darían para aquellos que ya tenían un monto de crédito en la tarjeta gastado y luego lo elevaron en la compra de algunos regalos o incluso cuestiones para las propias celebraciones, ¿no? Las cenas? ¿Cómo le podrían hacer para ese crédito que ya tenían gastado, se incrementó y ahora hay que pagar más? Así es. Pues yo insisto que es con un tema de disciplina. Es primero ver con claridad en qué gastamos y tratar de hacer un ejercicio, bueno, ¿este gasto me dio satisfacción o no? No. Bueno, aprender que ese gasto, pues tratar de no hacerlo. Ahora, ya lo hice.
pues tratar de reducir esos nuevos gastos que vamos a tener en donde no nos dan ninguna satisfacción y que no son necesarios a nuestra vida, y empezar a pagar las tarjetas lo antes posible. Es un tema de disciplina. La otra creo que es en tratar de pensar cómo puedo ganar un poco más de dinero. O sea, si bien soy asalariado, a lo mejor trabajo en una empresa y me es difícil, pues tratar de ver de qué otra forma pudiera empezar a generar más ingresos para empezar a pagar esas deudas. Creo que si una persona es disciplinada con sus gastos, tiene claridad en cuánto gasta, sabe también cuánto recibe de dinero y empieza a tratar de ver cómo incrementar poco a poco, pues tratar de ir haciendo hacia arriba la curva de ingresos y hacia abajo la de gastos. Y es cuando empieza a haber un ahorro importante, ¿no? Pero es un tema que muchísimas personas en México están ahí. ¿Cómo pagar mis tarjetas? Y creo que hay que ponerle toda la atención, porque como te decía, si uno las deja, pues puede hacer una bola de nieve. Las tarjetas son benéficas si las sabe uno usar, ¿no? Y los totaleros, ¿qué pasa? Que son personas disciplinadas. Gastan lo que saben que pueden pagar. Ese es un totalero, ¿no? Claro. Y los que no son totaleros, pues generalmente consumen más de lo que ganan. Y eso es cuando empieza a haber problemas. Claro. Es que parece que nunca es propósito de año nuevo. Voy a liquidar la tarjeta, voy a pagar esto, voy a ahorrar. Creo que tiene que cambiar la perspectiva de todos los mexicanos por estas estadísticas que están dando. ¿Qué les parece si vamos a un corte y claro, regresamos con esta charla, ¿no? Término que es muy importante, que es planeación financiera, que no solamente le compete a las empresas, sino que tiene que ir con nuestras vidas y con cada etapa que represente. Bien lo comentaba Sergio, ¿no? Como desde niños tendríamos que saber desde el marranito, ¿no? Desde el ahorro, así como vas creciendo, desde los 20, 30, cómo van cambiando tus prioridades y cómo puede ser un aliviane para cualquiera, ¿no? Sí, lo que mencionábamos es la planeación financiera es un término que se usa siempre en las empresas como para prever en lo que vas a gastar. La función financiera es de dónde vas a obtener los recursos, incluso puede ser desde préstamos, colocaciones en bolsa y todo eso. Obtienes el recurso. ¿En qué lo vas a emplear? Normalmente lo empleas en alguna inversión que te va a dar el rendimiento suficiente para pagar el crédito que tuviste y te quedas con la utilidad, ¿no? Si esto fuera el caso aplicado a las personas, también nosotros tendríamos que decir, bueno, ¿de dónde tengo los recursos? ¿En qué los voy a utilizar? ¿Si me van a producir algo o solo es gasto? ¿Sí? Uh-huh. Y si me va a producir algo, pues me va a ayudar a mejorar mi ingreso, como decía Sergio. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo creo que debe haber una conciencia de cada edad. Todos tenemos una edad y ahorita todos tenemos una situación diferente. Si tuviéramos 17, 18, 20 años, pues probablemente estemos pensando apenas en entrar a trabajar, ¿no? Si ya estamos en una edad de 25, 30, pues ya estamos pensando quizá en ahorrar para viajes, en ahorrar para el coche, en ahorrar para dar el enganche de un departamento. Ya estamos entre 30 y 40, bueno, pues a lo mejor ya estamos buscando consolidarnos con una pareja, crear una familia, gastar quizá en las primeras colegiaturas de los niños y todo. Entonces, cada edad va teniendo una diferente forma de ver las finanzas. Ya en estas, por ejemplo, cuando ya estás por jubilarte o algo, pues ya pensaste y dices, bueno, ¿y por qué no ahorré desde joven en la Afore para que ahorita me dieran más dinero y todo eso, ¿no? Pero entonces, la planeación financiera implica precisamente eso. Ubicarte en el momento que estás, en los ingresos que tienes y en la forma que vas a acumularlos para que después los utilices o te sirvan para tener una vejez digna, ¿no? Entonces, esa planeación financiera, más que no gastar, sería de dónde voy a obtener más recursos si es que yo quiero gastar mucho, ¿no? Entonces, claro. Y si no, pues gasto solo lo que tengo, porque si no voy a estar endeudado y como bien decías, las tasas de interés en las tarjetas son las más altas que hay. Y esas no cambian, aunque baje la tasa de interés, líder en el Banco de México, esta que ahorita está en 7.25, la tarjeta sigue siendo 40 y ustedes pueden ver ahí en sus estados de cuenta que dice CAT, es el costo anual total, ¿sí? Es de 40, 50, 60% anual, ¿sí? Y si tú pagas, por ejemplo, todo el mínimo, la deuda se sigue quedando igual cada año y tú pagas solo intereses. Uh-huh. Y puedes pasarte 10 años pagando eso, ¿no? O más. Y entonces, y no te das cuenta que solo el pago mínimo
te afecta a tu crecimiento, inversión o desarrollo para cualquier otro producto. Entonces, sí es un término muy importante y además muy necesario hacer una pequeña reflexión y planear tus finanzas. Y en este caso, por ejemplo, para tener esta educación financiera, ¿se le recomendaría a los padres de familia y también al sistema educativo que lo incluyeran, ¿no? Una materia de educación financiera para que desde pequeños los niños estén conscientes de lo que es el dinero, lo que cuesta ganarlo y cómo poder gastarlo después sin tener que afectar patrimonios, ¿no? Sergio. Sí, Lorena, digo, lo que dices de la educación financiera creo que es importantísimo que pueda ocurrir y empezar desde una edad temprana en la casa. Creo que la casa es el principal lugar en donde debería de empezar esa educación financiera, transmitir a los hijos el valor del dinero, ¿no? El valor del dinero, porque el dinero nos permite hacer muchas cosas, o también nos lleva a situaciones complicadas si no sabemos tener esa disciplina, ¿no? Y obviamente en la escuela, pues creo que también valdría la pena replantear de que deberíamos de dar más educación financiera. Digo, el dinero está en la vida de todos los días, y es parte fundamental de la vida de todos, ¿no? Entonces creo que es algo que no deberíamos de dejar a un lado. En México hay ciertas iniciativas, por ejemplo, digo, está el Museo de Economía, que trata de dar algunos cursos a niños, ¿no? De cómo usar el dinero y tratar de atender este problema en México de la falta de educación financiera. Ahora, lo dije hace ratito, creo que también es una cuestión cultural, y creo que vale la pena ahí cambiar y ser más conscientes de la importancia. Te vuelvo a poner un ejemplo en otra cultura. Vamos a poner la cultura asiática, particularmente la cultura china. Los chinos en su año nuevo, a diferencia de nosotros, ellos le dan, hay algo muy importante que se llama el sobre rojo, ¿no? Que en chino se dice hon bao, ¿no? Y el sobre rojo se le entrega a los niños con dinero. Todos los años nuevos los padres le entregan dinero a los niños en un sobre rojo. También se le entrega a los adultos mayores, pero vamos en este caso al tema de los niños. Entonces, cada año su mensaje en Año Nuevo es: te voy a dar dinero en un sobre rojo para que lo ahorres. O sea, el dinero los niños no lo gastan, el dinero lo ahorran. Y generalmente, y es algo real, ¿eh? Lo meten al banco o lo ahorran, y se les va creando esa cultura del ahorro desde que son muy niños, desde una edad muy temprana. Entonces, eso es una parte cultural importante, y se ve en las cifras de ahorro de economías, en este caso como la China. Entonces, creo que es un tema bien interesante de poder transmitir tanto en una educación y tal vez cambiar esa parte cultural de mayor disciplina y darle más valor al dinero. No sé si les pasa, pero a veces en las casas se habla poco de dinero. Sí. No sé por qué, se habla muy poco de dinero. Parece como si el dinero fuera un tabú ahí del que no se habla, ¿no? Y hay otras culturas, digo, la cultura china en este caso, en donde es muy, muy, muy concreto que se habla de dinero. Hay otras culturas también, por ejemplo, el emocional, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, ni, o sea, es una necesidad de nuestro día a día, ¿no? A veces a lo mejor también lo hacemos demasiado grande cuando decimos: hijo, no tengo dinero, entonces soy infeliz. Pues tampoco, ¿no? Pero sí es llegar a esa parte pragmática de disciplina, ¿no? De saber en qué gastamos y cuánto ingresamos. Y gastar bien, porque también es otra cosa. Como decía Sergio, hay que saber gastar. Gastos de que nos den satisfacción. Tener claro a mí qué me da satisfacción y en qué gastar. Y eso transporta nuestra personalidad. Nuestro gasto debería de representar nuestra personalidad. ¿Qué es lo que nos gusta? Y la parte también de la inversión, ¿no? Si una persona ahorra de una temprana edad, la tasa de interés, o sea, la acumulación de la tasa de interés, bueno, en inglés se dice compound rate, que se va, es poderosísima. Si una persona empieza a los 20 años ahorro y otra persona empieza a los 35 y ahorran la misma cantidad, después de años, lo que tiene el de 20 es infinitamente mayor que el que va a tener de 35. Porque está aprovechando la multiplicación del dinero con la tasa de interés, ¿no? Que es compuesta. Claro. Entonces, es bien importante empezar el ahorro si se puede a temprana edad. ¿Y qué es lo que le recomendarían, por ejemplo, aquellos que tienen un dinerito ahorrado, tenerlo en el banco, aunque se dice que el interés es bajo, muy bajo, o meterlo a un fondo de inversión, que hay algunas empresas que tienen
desde invierte con nosotros desde 1,000 pesos y otros como mínimo 5,000 y otros como mínimo 10,000, que no se me hacen cantidades difíciles de tener, y empezar quizá a tener un fondo de inversión que posiblemente me va a dar mayor rendimiento que tenerlo en el banco y ya ni se diga en el cochinito en la casa. Sí, ese es un tema muy interesante porque la tasa de rendimiento considerada, por ejemplo, en el comercio informal, son tasas de rendimiento altísimas. Compran una cosa en un peso y la venden en dos. Entonces, tu tasa de rendimiento allí es del 100%, pero a lo mejor esta fue en un día, ¿no? Porque lo sacaron el mismo día que lo compraron. Ahora tú dices, bueno, ok, esa tasa de rendimiento es muy difícil de ganarle a una tasa de rendimiento de un banco. Pero aquí hay dos cosas: la tasa de rendimiento del banco puede ser del 7, del 8, del 9, del 10, ¿no? O la tasa de rendimiento de la Bolsa Mexicana de Valores en las acciones. Entonces, si lo vemos a puras tasas de rendimiento, pues habría negocios que son mucho más rentables que otros. Pero también tiene otra parte adicional, que es el riesgo. Uh-huh. El riesgo de yo invertir en CETES es mínimo, porque el riesgo de contraparte que no me pague el gobierno, pues es mínima, entonces pues es muy segura. También podría yo escoger un fondo. Los fondos clásicos ahorita de mutuales, o sea, sociedades de inversión, son como las Afores. Las IFORES de las Afores son precisamente ese tipo de sociedades, donde se compran acciones, activos, con todo el dinero que aportan todos los trabajadores, de dos tipos, de renta fija y de renta variable. Y se van teniendo composiciones diferentes para tener menor riesgo y una cierta cantidad de rendimiento. Y también habría esas privadas, que también puedes comprarlas, que son de sociedad de deuda o de renta variable, o la combinación de ambos, o con incluso el uso de instrumentos financieros derivados. Y todos tienen un prospecto de colocación y te dicen, aquí se va a comprar esto y se va a borrar en esto y así, así. Pero el indicador más sencillo que puedes buscar de todos esos es el precio, el crecimiento que ha tenido, y de esa forma vas viendo si va ganando o no, porque también pueden bajar, pueden perder, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que tener algo que se llama costo de oportunidad. Si yo tengo acceso a una fuente como los CETES, o a uno como de sociedades de inversión, o a uno informal, yo tendría que evaluar entre el costo de oportunidad de dejar de invertir en algo e invertir en otro proyecto. Y eso me lo marca el rendimiento que yo quiero, el apetito de interés, del interés que yo tengo y de la aversión al riesgo que voy a hacer. Entonces, si yo soy muy, 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 muy quisquilloso y no quiero arriesgar nada y tengo miedo de todo lo que pase, me meto en renta fija, CETES y sin problema, y ahí me lo voy llevando, ¿no? Y lo voy componiendo la tasa de interés, la voy componiendo al 7, al 8, al 10, o si se baja, bueno, pues ahorita hay tasas negativas en Europa. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, pues tampoco me interesaría meter el dinero ahí, que ese es otro de los factores que dice, con tasas bajas el consumo aumenta porque todo el mundo va a empezar a comprar antes de que meta 100 y le quede 99 y así para abajo, porque pierde la tasa de intereses negativa. Entonces, habría que hacer un análisis muy básico, pero el más sencillo es, ¿cuánto costaba hace un año y cuánto cuesta ahora? ¿No? Todas estas de sociedades de inversión. Y entonces empezar a ver esas comparaciones. Si costaba 100 y subía a 110, 110 entre 100 menos 1, el 10% gané. Ah, bueno, pues en ese caso yo ya tengo clarísimo que ese me dio el 10% este año. A lo mejor más que el 8% que daría 7 o 7 en promedio, digamos. Entonces, bueno, esa manera de verlo. Y además hay que ubicar qué tipo de inversión estoy analizando, ¿no? Para que en ese caso yo pudiera decidir si entro a este. Ahora, si yo entramos a otro negocio donde pues llega alguien y te ofrece tasas del 15, del 20, del 30, y es un fondo maravilloso y tiene un año que empezó, y bueno, habría que verlo con calma, ¿no? A ver quién está detrás de toda esta sociedad, de todo este red de internet que te dice que puedes entrar y todo eso. Vamos a verlo con seriedad y habría que ver eso. O que las criptomonedas, que también fue algo maravilloso, ¿no? Que empezó a subir hasta de $18,000, una cosa así, ¿no? Y después ya bajó y luego disminuyó y todo eso. Todo eso, el dinero nunca se gana. Yo digo que el dinero tiene dos caras. Es cómo llega
y cómo se usa. ¿Cómo se va? Si llega, si llega lleno de trabajo, esfuerzo, horas de dedicación, horas de estudio y todo, esos pesos van a ser oro molido para ti. Y después los gastas en bien, bueno, en la educación de tus hijos, en cosas nobles, ¿no? Pues te va a rendir, ¿no? Porque también si así llegas, sin ningún esfuerzo, nada, igual se va a ir, ¿no? Y era lo que decía algo Sergio, la cultura está en la familia, ¿sí? ¿Cómo llegó el dinero de tu papá, de tu mamá, de tu familia? ¿Cómo lo aprendieron a ganar y cómo lo aprendiste a ganar tú, ¿no? ¿Y cómo lo vas a aplicar? Entonces, esa cultura es muchísimo más fuerte que cualquier otra cultura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está hecha con la base de tu familia y cómo lo vas haciendo y así aprendes, ¿no? Entonces, tiene muchos puntos las finanzas ahora, y ahora con esta diversidad, pero tienes razón, habría que pensar nada más cuánto tiempo voy a dejar ese dinero ahí y cuánto es lo que realmente quiero ganar, con qué grado de seguridad. Claro, porque pues finalmente el ahorrar siempre nos va a ayudar a justamente pasar estos periodos, ¿no? Como el de enero, febrero, la cuesta de enero, que muchas veces llega a ampliarse hasta febrero. ¿Y incide o no incide, por ejemplo, el que tengamos una inflación baja en nuestros gastos, en nuestras deudas? Pues bueno, obviamente, digo, la inflación ahorita en México está a niveles bajos, o sea, fue controlada en 2019, creo que están alrededor de 3 y cachito, ¿no? No sé si cerramos por ahí 3, un poquito casi abajo 3. De 4, que es un nivel inflacionario menor a lo que venían en los años 2018, 2017, ¿no? Definitivamente la inflación, pues, es importante que esté controlada para el consumidor, ¿no? Definitivamente, porque si aumenta la inflación, pues obviamente empieza a generar un montón de problemas en el tema de consumo y el poder adquisitivo se va mermando, ¿no? Obviamente en economías con inflación alta. Y obviamente, pues la inflación también afectaría las tasas de interés, ¿no? Entonces van un poco de la mano, y si empieza a subir la inflación, pues esperaremos que las tasas empiecen a subir y entonces puede haber temas, generar problemas en la economía. Definitivamente es importante que la inflación esté controlada, para mi punto de vista. Sí, es una base. Uh-huh. Si tú tienes una inflación del 3% y tienes una tasa arriba de eso, entonces la tasa real, sí te conviene ahorrar porque tienes dinero real ganado. Pero si solo te da la tasa de interés la misma que la inflación, te queda tu dinero sin ningún incremento, y al contrario, ¿no? Entonces, vienes ahí a utilizar la posibilidad de la tasa de interés y el consumo como una posibilidad real de aumentarlo, digamos, con un costo más bajo en los recursos, con una aplicación de tus compras de una manera más planeada, ¿no? Entonces sí ayuda una tasa de interés, de inflación baja. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresando? Claro que sí. Nos comentan cómo está el panorama de los IEPS, de la miscelánea fiscal para este año y lo que nos toca a cada uno como mexicanos, ¿no? Vamos a un corte. Claro que sí. Aquí de regreso y platicábamos acerca, pues, de los gastos que de repente llegamos a hacer, pero algo con lo que se fue a Jime antes del corte era los impuestos y cómo nos están afectando. Sobre todo hay el IEPS, ¿no? Que es gasolinas, cigarros y bebidas azucaradas. Pero quizá no todos fumen y quizá no todos tengan automóvil, pero casi todos tomamos refrescos azucarados. Pero, como es la gasolina la que también tiene este impuesto, los productos que llegan a nuestra casa, primero al super y luego a nuestra casa, pues se manejan en camiones que finalmente utilizan combustible, y ahí cómo se puede impactar en un momento en el que hay menos empleo, que eso es una realidad, el gasto es un poco controlado, entonces como que no es un ambiente económico que digamos, wow, estamos en jauja, ¿no? O sea, ¿Cómo nos afecta esto, Sergio? Sí, mira, es bien interesante lo que dices, dónde están ubicados los impuestos, ¿no? Y cuál es la estrategia del gobierno a partir de,
digamos, de la aprobación de los paquetes económicos, tanto el gobierno federal como en este caso el gobierno de la Ciudad de México, en donde en ambos paquetes se aprobó incrementos en ciertos impuestos, como dices tú, muy focalizados, ¿no? El impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto al tabaco, el impuesto a la gasolina. Ahora, el impuesto del incremento del IEPS es un incremento relativamente chico, es alrededor de un 3%. El incremento en los cigarros, por ejemplo, es un incremento importante, cerca del 40%, ¿no? Y el incremento en bebidas azucaradas anda por ahí de un 7.6%. O sea, son incrementos muy distintos entre uno y otro. Ahora, definitivamente no todos fumamos, pero todos vamos a usar coches, ¿no? Yo creo que ahí el efecto tal vez de la gasolina no siento que va a ser tan grande, por el que el incremento es chiquito, es un 3%. Lo que es interesante es que el gobierno me parece que tiene claro que lo que quiere es recaudar más. Uh-huh. Y entonces, ¿dónde se enfoca? En productos que en economía, en un término económico, se llaman inelásticos. Es decir, si sube el precio o el costo del bien, la demanda por ese bien no va a reducir tanto. Y es muy claro, la gente no creo que deje de fumar porque le aumentaste 40% el impuesto. El gobierno lo maneja ahora, manejó el incremento de los cigarros como una estrategia para tratar de disminuir el consumo de tabaco. Tal vez va a tener un efecto, pero yo creo que no va a tener un efecto tan grande. Igual las bebidas azucaradas, no va a tener un efecto tan grande en la reducción del consumo. Entonces, el gobierno sabe que va a aumentar su recaudación, porque la demanda de esos productos no va a aumentar, no va a disminuir mucho. Si lo hubiera puesto en otros tipos de productos, el aumento del impuesto puede reducir el consumo y el gobierno termina recaudando menos. En este caso no. Para mi punto de vista lo hizo muy focalizado en estos productos inelásticos, ¿no? Porque la Ciudad de México también cambió impuestos. Hay un impuesto al alcohol, se puso un impuesto al alcohol, hay impuestos a las apuestas también, impuestos a rifas, la tenencia se homologó a la del Estado de México, haciéndolo más simplificado el cobro de ese impuesto, y también hay un incremento en impuestos, por ejemplo, el Airbnb, se creó el impuesto en la Ciudad de México. Entonces, son impuestos igual, muy focalizados a productos en donde el consumo no va a reducir, para mi punto de vista, y eso garantiza al gobierno una mayor recaudación, ¿no? Y tampoco van a ser impuestos tan antipopulares, podríamos decir, porque la gasolina, digo, es un incremento muy pequeño. El tabaco no creo que va a ser un impuesto antipopular, porque no creo que los fumadores asiduos de tabaco salgan a la calle tal vez a hacer una marcha porque le subieron su impuesto a fumar, ¿no? Porque entonces, exacto, ¿no? Entonces no va a afectar por ahí. Y el tema de los refrescos tal vez tampoco, ¿no? Entonces creo que es muy, muy clara la estrategia del gobierno. Pegarle un poco a estos productos donde sabe que va a recaudar más y con la justificación tal vez de que se va a reducir el consumo en estos productos aparentemente dañinos. Habrá que ver los datos, tal vez en un año, ¿no? Nos podemos sentar a ver los datos, si realmente bajó el consumo de tabaco. Yo particularmente creo que tal vez baje, pero no de manera significativa, lo que va a beneficiar al gobierno en más recaudación. Sí. Sergio. Sí, es un tema realmente interesante porque cuando yo fumaba, evidentemente, lo que menos pensaba era en el costo de la cajetilla. Yo iba por mi cajetilla y fumaba mis cigarros. Y creo que cuando estás haciendo algún tipo de uso de lo que es el cigarro, lo que es el refresco, lo que es el vino, las bebidas, ¿sí? No tomas mucho en cuenta ese costo, ¿no? Ya es un vicio o es un gusto, ¿no? Que ya finalmente lo vas a seguir haciendo porque estás acostumbrado a hacerlo. Ya tiene que ser de conciencia, que te dijeran si usted le va a dar diabetes, uh-huh, o a usted le puede dar cáncer y está usted propenso. Ah, bueno, pues entonces hay un cambio, ¿no? Pero si no, finalmente es parte de lo que se va a seguir consumiendo. Y en ese caso, en específico, y lo más raro de todo es que para eso siempre alcanza, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, pues no habría un efecto, digamos, económico que se pudiera eliminar o se pudiera hacer por conciencia. Eso tendría que ser ya bajo un proceso de cultura, un proceso de decisión pensado, que normalmente es lo que no se piensa, pero pues de alguna manera sí va a seguir siendo, estoy de acuerdo, un impuesto que va a seguir siendo recaudado con esa posibilidad de incrementarlo, al menos de mantenerlo.
Pero también fue el caso del aumento cuando se empezó a dar el aumento al alimento de las mascotas, ¿no? Que también dijeron, no, pues sí, pero pues yo he visto familias que la mascota tiene menú especial y todo, entonces... El perrijo. El perrijo, sí. Entonces, bueno, pues eso sigue siendo parte de, ¿no? Si nos damos cuenta. Sí. Yo creo que quizá la afectación más importante sería en lo que consume la gran población en los países, en cualquiera de los países, ¿sí? Que son alimentos que sí pudieran ser afectados directamente, y ahí sí tendríamos un efecto importante, ¿no? De la inflación en ese caso, o de los impuestos. Pero yo creo que ningún gobierno estaría tentado a aumentar los impuestos en los alimentos, porque eso ya es afectar el estómago, ¿no? Y eso sí es impopular. Y además, claro, eso, pues eso es, las revoluciones nunca lo han hecho los pensadores, lo ha hecho el estómago, ¿no? Cuando la gente claro, no tiene sí, que comer, claro, pues hace la revolución, ¿no? Porque entonces sí hay efectos y aspectos importantes que considerar en todo lo que pudiera ser una planeación fiscal, pero la aplicación de los recursos también es algo muy importante de lo que se está haciendo, y en eso también habría que decir, como lo habíamos dicho, de dónde obtenemos, de los impuestos, vamos a hacer, a pesar que nosotros somos el gobierno, entonces de dónde sacamos los impuestos y los recursos, y después en qué los aplicamos. Y de esa manera podríamos tener una visión de hacia dónde van las cosas desde el punto de vista económico y fiscal también, ¿no? Porque también finalmente no es más deuda, es los mismos recursos, la misma forma, la misma manera de obtenerlos, no aumentando significativamente, pero sí en la aplicación. Estamos invirtiendo, estamos generando satisfacción o estamos generando empleos. Ah, entonces eso va a retribuir en mayor actividad y entonces se empieza a mover toda esta parte, ¿no? Pero eso sería, los impuestos es la manera de obtener los recursos. Claro. Y ahí, por ejemplo, los cigarros y los refrescos sí podríamos tomarlos como gasto hormiga, ¿no? Al igual que el café en la mañana, que vamos a la cafetería por nuestro vasito, y luego terminando de comer también otro café, y luego el cigarro, y luego el refresco, o sea, y hay muchos gastos que van mermando el bolsillo de las personas y no nos damos cuenta. Y esto es a lo que le llaman gasto hormiga, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendan a las personas para que en este momento que tenemos un poco, estamos gastados y andamos sacando las cuentas, cómo podríamos disminuir todos estos gastos sin que en algunos les pegue, ¿no? Ay, no me voy a tomar mi café, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Porque pues eso es una parte también emocional, ¿no? Y uno dice, bueno, pues finalmente trabajo y me puedo dar mi gustito, pero esos gustitos, si los va sumando uno a la semana, al mes, al semestre y luego al año, resulta que es una cantidad estratosférica y uno se va para atrás, ¿no? Sergio. Sí, Lorena, digo, esto que mencionas, sobre todo el gasto hormiga, y bueno, como vemos, retomando un poquito el tema de los impuestos a estos productos, pues definitivamente las personas que estén en eso, fumadores y gente que toma muchos refrescos, pues sí les va a pegar, porque les aumentaron el costo, ¿no? Entonces, a ellos les va a pegar, sin duda. ¿Cómo ver el tema del gasto hormiga? Un poco lo es bien interesante, platicábamos, bueno, ¿qué tanta satisfacción me da gastar, ¿no? Y el gastar, una manera que recomiendo a las personas es que vean exactamente cuánto es lo que ganan al mes y saquen un ingreso por hora. O sea, cuánto gano al mes, cuánto trabajo al mes, cuánto gano por hora. Ahora, la hora también empiezan a contarla desde el transporte. O sea, transportarme a mi trabajo debería de entrar dentro de las horas que le pongo a mi trabajo, porque te estás transportando. Sacas tu ingreso por hora, un cálculo rápido, y a partir de ahí, todo lo que gastes, que lo vean como cuántas horas de mi trabajo me implicó la compra de este bien o de esto que consumí. Entonces, si consumí un montón de tabaco y un montón de café y un montón de refrescos y resulta que implica 10 horas o 15 horas de mi trabajo al mes el consumo de estos productos, yo te puedo garantizar que las personas van a cambiar su forma de gastar y van a decir, no voy a dar 15 horas de mi vida, porque el trabajo es nuestra vida, damos nuestra energía, nuestro tiempo para consumir esto, no me está dando mucha satisfacción, y te puedo garantizar que van a cambiar su forma
de gastar. Y tal vez en vez de salir a comprar el café, a lo mejor algunos, pero no en exceso, pues a lo mejor se compran un café soluble y se lo llevan a su lugar y a lo mejor le sale muchísimo más barato que ir a comprar un café de 50 o 60 pesos. O lo inviertes pesos, en tu cafetera, ¿no? O lo inviertes en tu cafetera y buscas formas para decir, híjole, quiero seguir tomando café, a lo mejor me hago yo muchos de estos cafés y uno que otro sí salgo y compro, ¿no? Claro. Y le puedo pensar que ese tipo de análisis va a cambiar a la forma de gastar y va a ser muy benéfico a las personas, yo creo. Claro, o le inviertes en un buen termo, te traes el café de tu casa y también así no contaminas y también contribuyes a ahorrar. Es lo mismo, ¿no? Aquellos que tienen y que compran todos los días botellas de agua, además de que el plástico está siendo un problema muy grande, pues también es un gasto muy alto. Si uno lo suma, si te recomienda el médico que tomes mínimo 3 litros al día de agua, pues 2 botellas de litro y medio en cuanto te sale por 7 días a la semana. Entonces se van sumando esos gastos, ¿no? Sí, el uso que hacemos nosotros a veces del café como motivador de agilidad de tu trabajo y todo eso, sí es bueno, pero también es cierto que todos estos excesos también ayuda mucho el saber que el café disminuye tu calcio de los huesos y a la larga eso también te afecta, además de toda la otra parte, ¿no? La hormiga. Yo siento que sería el conocimiento cultural del daño que te hace también todo eso. Te ayuda bastante a ubicar hacia dónde vas y qué quieres hacer, porque vas a planear tus años, ¿no? Cómo quieres llegar a los años 50, 60, 70, 80, ¿no? Que ya no te puedas mover, que ya no puedas hacer nada. Bueno, pues es de alguna manera es una conciencia también cultural que apoya las finanzas, porque de ahí definitivamente es lo que mantienes en tu vida, ¿no? Entonces yo creo que es también una parte interesante ver la cantidad de café. Yo tomo mucho café, ya estoy restringido de café, ¿no? Pero de hecho ahorita en la mañana quería pasar a comprar mi café luego me pongo nervioso. Entonces desde esa parte yo siento que es aparte de la conciencia económica, sí es un gasto innecesario y lo puedes regular, pues sí se recomienda que lo hagas, ¿no? O sea, claro, no es obligatorio porque tampoco son normas así, pero sí son aspectos saludables y de conciencia o de manejo de tu misma salud, pues sí, sí es bueno tomar en cuenta todo eso. Y si se ve reflejado económicamente y financieramente en tu bolsillo, pues es mucho mejor aún, ¿no? Claro, porque finalmente también hay que tomar en cuenta que dentro de nuestros gastos debe de haber siempre un colchoncito para alguna cuestión médica, ¿no? Claro. Uno no está exento de un dolor en el estómago o una apendicitis de urgencia, que son ese tipo de padecimientos que no sabes si te van a llegar o no. Sabemos que, bueno, una gripe o una infección en el estómago se resuelven con el médico familiar, pero algo mucho más delicado, como es una apendicitis, que tienes que ir al hospital y que si no tienes seguridad social, tienes que ir a un privado, pues finalmente eso requiere de dinero. Normalmente es una buena costumbre tener un guardadito, ¿no? Tener un dinero para cualquier contingencia, porque nunca sabes, ¿no? Entonces sí, ya sea médica o ya sea de tipo familiar o cualquier cosa, siempre es bueno tener una cantidad disponible, aunque digan debajo del colchón, es bueno. Bueno, a lo mejor lo pones en cualquier otro lado, pero sí es bueno tener una cantidad que tú creas necesaria para tenerlo, siempre es conveniente, ¿no? ¿Cuánto recomendarían más o menos así ese dinero para cuestiones de, pues ya sea domésticas o médicas o lo que sea? Por ejemplo, el promedio que una familia que tiene un sueldo, vamos a ponerlo 15,000 pesos al mes o 20,000, ¿cuánto podrían tener de guardadito para una contingencia? Pues salvo tu mejor opinión, pero yo creo que sería al menos un mes. ¿Un mes? Sí. Es decir, 15,000 o 20,000. Lo que ganes, ¿no? Lo que ganes, un mes. Un mes. Sí, porque finalmente eso te da bastante
holgura, ¿no? Pues si en algún momento dado cualquier contingencia, un pago urgente, no habías pagado el predio y de repente te llega que debes 3 años y cosas así, dices, bueno, ¿de dónde tienes ahí de alguna parte eso? Que bueno, también esa es otra planeación importante, porque si pagas el predio anticipadamente, te llegan a veces a hacer descuentos, ¿no? Entonces, sí, ahorita 8%. Entonces, eso también te ayuda, que es parte de la planeación, ¿no? Entonces, sí, dices, bueno, mis pagos obligatorios de agua, luz, pues estos son, y lo vas programando, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que te diría en todo caso ahí, después de todos esos pagos obligatorios e indispensables, la parte de la comida, entonces ya vendrían los gastos adicionales de cambiar el modelo a la televisión o lo que quieras hacer, pero la parte sería asegurar primero todos esos gastos obligatorios que te pueden causar recargos para después ya tomar un poquito más hacia la parte de diversión y todo eso, digo, sin olvidarla, ¿no? Claro. Pero también un buen libro es ayuda a que tengas una buena diversión, ¿no? No necesariamente tendría que ser extremadamente caro, pero sí la parte de la lectura, la parte de la música, aprender a tocar un instrumento, lo que sea. Hay muchas actividades que puedes hacer y que no necesitas pagar por ir a sentarte a hacerlo, ¿no? Entonces yo digo que hay una parte también adicional en eso, que es la convivencia con la familia también en forma saludable. Pues no necesariamente tiene que ser todo dinero, ¿no? Aunque sí sea parte cultural. Yo he visto a lo largo de la vida que hay cosas también que el dinero no compra, y también a veces es bueno eso, dejar ahí el dinero guardado para cuando sea necesario y hacer otras cosas que también te ayudan, ¿no? Claro. Completamente. Pues vamos a hacer la última pausa y regresamos aquí rapidísimo. Pues ya estamos en el final del programa. Creo que la gran enseñanza es el ahorro para no estar sufriendo cada año y sobre todo ver a futuro. Yes. ¿Qué opina? Ya para finalizar, ¿algún consejo que nos puedan dar? Sí, que a cualquier edad es un momento adecuado de reflexión para ver hacia dónde va su situación financiera en los años por venir. Y que lo hagan siempre tomando en cuenta el esfuerzo adicional que implicaría llegar a buscar ese ingreso. Es una forma de autoexigirse y disciplinarse para ver hacia dónde van y qué es lo que tienen que hacer. Pero les puedo asegurar que tan solo el momento de reflexión les va a ayudar a mejorar la situación, o a controlar sus gastos, o a ver de qué manera se pueden incrementar. Es un buen consejo. Sergio, rapidísimo, sí. También en unos segundos. Sí, pues mira, un poco el tema, lo que decíamos, el dinero, nosotros damos nuestra vida o nuestro trabajo, nuestra energía por obtener dinero, y yo creo que si lo hacemos consciente de eso, que nuestra energía es dinero, lo vamos a cuidar más, porque así cuidamos nuestra vida, ¿no? Y vamos a saberlo usar mejor, gastar mejor, en lo que va de acuerdo con nuestra forma de pensar o de ser, y poco a poco los gastos superfluos que no nos generan ninguna satisfacción, los vamos a poder ir reduciendo para poder tener un ahorro y obviamente incrementar nuestros ingresos. También es importante pensar siempre en eso. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras, querida Jimena. Lore, un gusto. Que tengan un buen inicio de semana y feliz año, por favor. Y quédense en la programación de Exceso Televisión. Ya está aquí Martín Espinosa.